¿Qué tal, amigos de Atomics? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Uno de un juego bonito, precioso, chulísimo. Que estoy seguro les va a encantar saber mucho más de él. Que no entiendo cómo no es algo de lo que se hable más. Es algo que me sorprende muchísimo que no se hable mucho más de este juego. Pero sí, el día de hoy les presentamos Mega Man Powered Up. Este juego del PSP hermosísimo. Les habla Def, amigos, y sí, el día de hoy vamos a estar platicando de este título súper especial. Que como les digo, creo que es el remake más menospreciado de la historia, ¿no? Y que creo yo con el tiempo irá ganando más valor y se irá haciendo algo como muchísimo más importante. Y me sorprende que no sea algo bastante más caro de lo que es actualmente. Ahorita platicaremos de todo eso. Pero sí, vean nada más, este Mega Man con este estilo super chibi, ¿no? Con este estilo pues, que le llaman los japoneses, ¿no? Les encanta decir super deform, que son estos monos así cabezones y todo eso que tiene un encanto muy, muy especial. Pero sí, vamos a estar platicando. Vamos comenzando, amigos. Vamos comenzando con un nuevo juego, les platico. Trae dos estilos, el nuevo estilo y el viejo estilo, porque pues estamos frente a un remake del primer Mega Man, del Mega Man original de 1987, y te deja jugar. Y no es como que puedas jugar con las gráficas anteriores, ¿no? Vamos acá, vamos comenzando, vamos a jugar con el nuevo estilo para que, porque pues este video evidentemente está centrado en eso. Y también tiene este juego la característica de que puedes jugar como los Robot Masters. Acá como pueden ver ya tengo desbloqueado a Bomb Man. Vamos a jugar con Mega Man, pero puedes jugar como los Robot Masters, ¿no? Aquí nos empiezan a contar un poquito de la historia. Pero sí, amigos, es eso, este juego es eso, es un remake del primer Mega Man. Les digo que entre los dos estilos no es como que el viejo estilo sea jugar. Es que sí es jugar el primer Mega Man, pero con las gráficas nuevas. Y el nuevo estilo es este remake. O sea, rehicieron por completo los niveles y le agregaron un montón de cosas. Como por ejemplo este nivel de introducción, ¿no? En donde aquí Roll te dice, Mega Man, el pinche Dr. Wily se está pasando de Chile, ¿no? Y es la primera vez que conoces a Dr. Wily. Y acá me parece muy interesante justo toda esta sección porque es ver a Mega Man. Sin su armadura, ¿no? Sin su traje de robot de combate. Ahorita el Dr. Light lo convierte en este robot de combate. Pero justo este juego, parte de su objetivo era precisamente ampliar la historia de origen de Mega Man, darle como un poquito más de profundidad. E inclusive, ¿no? Acá como pueden ver, agregarle actuación de voz a los personajes, ¿no? Entonces está súper curioso toda esta, sobre todo toda esta escena de introducción del juego que precisamente se trata de eso. Pero bueno, sí, les decía, este es un completo remake. Les decía, puedes elegir entre el viejo estilo y el nuevo estilo. El nuevo estilo es todo el remake que rehicieron por completo los niveles del juego. Inclusive se agregaron dos Robot Masters. Y el viejo estilo son exactamente el mismo diseño de niveles del primer Mega Man, pero con este estilo gráfico, ¿no? Que como pueden ver es una pinche hermosura, güey. En mi opinión es un juego que se ve y se escucha precioso. Norta también irán escuchando la música, que son un montón de arreglos justo del soundtrack original del juego. Es un trabajo de muchísimo cariño, ¿no? Aquí Kenji Inafune todavía estaba en Capcom y estuvo muy involucrado precisamente en el desarrollo de este juego en específico, ¿no? Entonces, o sea, es como, y Inafune lo menciona en varias entrevistas, que para él Power Up fue algo bien especial, el desarrollo de Power Up y de todo su equipo fue algo bien especial porque fue para él, como él dice, regresar a esas épocas de cuando eran mucho más jóvenes a mediados de los 80 y estaban iniciando con toda esta aventura llamada Mega Man, ¿no? Y con todo este, en mi opinión, auténtico ícono del gaming, inclusive de la cultura popular. Y Mega Man se convirtió en este ícono al punto de que vende y siempre ha vendido muchísima más mercancía que inclusive sus propios juegos, güey, ¿no? Eso es muy importante mencionarlo y que también es curioso porque creo que Mega Man, como les decía, es uno de los grandes iconos del gaming. Miren, ahorita nos están dando precisamente la armadura, ¿no? Entonces es como ver esta historia de origen más elaborada de Mega Man. Pero vean lo precioso que está el diseño del personaje y todo eso, ¿no? Me fascina Power Dog. Perdón, me emociona muchísimo hablarles de este juego y no sé por qué lo dejé hasta este momento, justo en nuestra serie esta de la historia del PSP, pero es un juego tan, tan, tan bonito, güey. Pero sí, Inafune habla mucho de eso. De justo esta nostalgia y de cómo hacer Power Up fue regresar esos días, ¿no? Regresar esos días. Y les decía que Mega Man
sí es uno de los personajes más conocidos y más reconocidos de los videojuegos, pero sus juegos nunca han vendido gran cosa. Y para prueba lo que es Powered Up, ¿no? Un poquito más adelante hablaremos de ventas, pero es súper impresionante ver lo poquito que vendió este juego, ¿no? Y me impresiona todavía más que no se haya hecho increíblemente caro y raro. Creo que, fíjate, creo que... Y no sé si yo vaya a contribuir esto, con este material, pero... Creo que quienes están vendiendo su Power Up, quienes lo tienen ahorita a la venta, sobre todo en sitios como Mercado Libre, ahorita hablaremos de precios y todo eso, creo que no saben lo que tienen, güey, en sus manos, ¿no? Está raro, güey, está raro. Todo el caso de Mega Man, sobre todo Power Up, es medio extraño si uno revisa su historia. Pero bueno, acá ya como pueden ver ya nos dieron nuestro traje, ya estamos jugando acá con el Mega Buster. Y ahorita que acabemos justo esta escena, que es como de tutorial slash introducción, acá como pueden ver hay checkpoints. Lo que sucede es que... Ah, miren, acá le agregaron lo del warning, ¿no? Que es un concepto que más bien nace en Mega Man X, ¿no? Que después se agrega ya a la serie principal. Creo que este es el primer juego de Mega Man de la serie principal que agrega lo de warning, ¿no? Que es algo muy de Mega Man X. Este es como el primer jefe, podremos decir. Está bien fácil. Está bien fácil y ahorita me mata, seguro, ¿no? Es un juego difícil, ¿eh? Amigos, Power Up es un juego retador. Adelante, ahorita seguramente me van a ver sufrir un poquito. No sé hasta dónde lleguemos porque... También les quiero enseñar un poquito de las otras secciones que trae este juego. Sobre todo del Mega Man Maker. Trae una herramienta de creación de niveles muy, muy cabrón este juego. Muy, muy robusta y muy impresionante. Ahorita, un poquito más adelante se los mostraré. Digo, no sé ahorita hasta qué punto llegaremos. Pero bueno, ya vencimos este güey. Pero bueno, amigos, ya hablándoles un poquito más de este del remake, ¿no? Y de sus fechas y todo eso. Pues sale en marzo de 2006. 2006 fue un año bien curioso para el PSP, si hablamos de Mega Man, porque en enero, justo en enero, estaba saliendo Mega Man Maverick Hunter X, que es el remake de Mega Man X1, ¿no? Y por ahí lo tengo también, pronto, en algún punto también le haremos remake, digo, le haremos video porque también es un remake precioso del primer Mega Man X. ¿No? Acá nos dice el Dr. Light, tienes que ir a ganarle a los otros Robot Masters, ¿no? Y acá, como pueden ver, en lugar de 6 Robot Masters del Mega Man original, son 8 Robot Masters, ¿no? Tenemos el caso de Oilman, ¿no? Acá que pueden ver. Y de Time Man, que está junto, que son los nuevos Robot Masters. Vamos a empezar con Bombman, creo que definitivamente es el más fácil. Pero sí, se agregan 2 Robot Masters, o sea, son 8 acá en total, en lugar de los 6 del juego original. Pero sí, entonces en el mismo año salen 2 remakes de Mega Man para el PSP. Capcom decide eso. No sé por qué chingados. ¡Au! ¡Chinga, qué madre se me dio! No sé por qué chingados. Está rarísimo ese pedo. Ya hablaremos un poquito más, repito, de Maverick Hunter X cuando le hagamos su video. Les prometo hacerle su video porque, repito, también es un remake súper, súper bonito del primer Mega Man X. Pero sí, ¿no? Rarísimo, güey. O sea, en enero sale Hunter X y unos meses después sale este, sale Powered Up. Entonces, y creo que justo esa decisión al final termina generando que este juego venda nada, nada. Así, digo, si quieren nos saltamos un poquito, pero este juego solo vende 140 mil copias, ¿de acuerdo? Con el reporte con el que me topé, solo vende alrededor de 140 mil copias. ¿Saben lo que es eso, amigos? Es nada, güey. O sea, es un fracaso comercial rotundo. Miren, acá, digo, ya pueden ver los niveles. Acá, digo, ahorita ya no está, pero acá encuentras una de las piezas que te sirven para el Mega Man Maker. Te los vas encontrando. Acá bajé justo para que vieran precisamente qué era eso. Pero acá, como pueden ver, ya el diseño de niveles es completamente distinto. O sea, el stage de Bombman del Mega Man original, no... O sea, tiene algunas similitudes pues con este, pero en realidad es algo completamente distinto. Ahorita hablaré del por qué, pero creo que era importante irlo resaltando. O sea, es otro juego, güey. Ay, chingada. Morí, güey. Ya perdí una vida donde no debía haber perdido una vida. Bueno, ni pedo. Lo bueno es que hay checkpoints, como pueden ver. Y está el tema del recoil, ¿no? Que es lo que en realidad hace difíciles a los juegos de plataformas. El tema de que cuando algo te pegue, te aviente para atrás o te aviente en la dirección en la que te pegó. Es lo que creo yo al final le agrega como muchísimo reto luego a estos juegos. Bueno, al menos a mí me pasa eso, no sé ustedes. Y este juego lo tiene y creo que luego muchas de las partes que cuestan trabajo de este juego tienen que ver precisamente con tiene precisamente que ver mucho con el tema de justo ese recoil, ¿no? Que les digo que te generan los golpes de algunos enemigos. Pero bueno,
Les estaba diciendo del tema de las ventas, ¿no? Que es una locura. Pero pues sí, en general es un remake. O sea, sí, este juego sí cumple bien cabrón con lo que conocemos como definición de remake. Ahí como pudieron ver las vidas en lugar... Miren, esas piececitas que ven ahí, ese como cosita rosa que pasé ahorita, esas son las piezas que usas para que vas para desbloquear piezas para el Mega Man Maker, para la sección de creación de niveles. Que ahorita repito un poquito más adelante y les mostraré. Y que te vas encontrando en los diferentes niveles y que como pueden ver, hay ciertas secciones en las que necesitas cierto power-up de los jefes, ¿no? Los Robot Masters, evidentemente los Robot Masters, cuando los vences, te dan te dan su poder en específico. Y eso sirve, por ejemplo, acá es el de Godsman, si no mal recuerdo, para romper ese bloque. Y justo el diseño, este nuevo diseño de niveles tiene mucho que ver con eso, con aprovechar ese pedo de los diferentes power-ups de los diferentes power-ups de los Robot Masters. Tiene mucho que ver con eso, este nuevo, ¿no? Allá arriba, como pueden ver, estos bloques son más bien de Oilman, de uno de los nuevos Robot Masters, que están bien chidos. Creo que tanto él como... y sus stages están bien padres. Ay, miren, ese cuadrito rosa, no sé cómo llamarle, es una parte de las piezas para el Mega Man Maker. Entonces, básicamente las piezas del Mega Man Maker las vas desbloqueando en este juego, en el juego principal. Evidentemente en el Old Style no están y tampoco están los nuevos dos Robot Masters, ¿no? Y para eso también, al agregar estos dos nuevos jefes, lo que se tuvo que hacer fue que se reorganizó el orden de debilidades y fortalezas, que también está presente, ¿no? Y que es muy clásico de la serie. Pero bueno, yo creo que al final justo la idea de haber tenido este juego también en el mismo año de Maverick Hunter X, creo que termina afectando un poco sus ventas al final del día. Y no sé, creo que también me acuerdo que en su momento Capcom, como creo que en temas de comunicación falló un poquito al explicar bien qué era Powered Up. Como que nadie sabía bien si era un nuevo Mega Man, si era nada más lo de Mega Man Maker, porque eso se movió mucho, me acuerdo, en la promoción en su momento. Como que les faltó decirles, güey, es un remake completo del primer Mega Man y tiene estos agregados. Lo del, miren acá, Bomman. No, que también tiene este pedo de que cuando llegas al jefe, como que te dicen algo, ¿no? Que eso, según yo, el primer Mega Man de la serie principal que hace eso es Mega Man 8, me parece, si no mal recuerdo. Pero ven, te dicen algo, ¿no? Y eso es justo para ampliar un poquito de la historiota, pues no, nos lo vamos a tener que echar a puro Mega Bostersazo. Que esto también ahorita importante mencionarlo, amigos. Tú, para desbloquear a los Robot Masters y poder jugar como ellos, los tienes que eliminar solo usando el Buster de Mega Man. Si los eliminas usando cualquiera de las otras armas a los que son débiles, por ejemplo, los eliminas y los matas, por ejemplo, ¿no? Cuando les ganas nada más usando el Buster, como que los incapacitas, por así decirlo, y los llevas con el Dr. Light y los vuelves buenos, por decirlo de alguna manera, y así los desbloqueas. Entonces, para desbloquear a los Robot Masters, acá la idea es ganarles con puro Buster, ¿no? Aquí ya vencimos a Bombman. Y por ganarle con puro Buster, pues ya lo desbloqueamos básicamente, ¿no? Tal cual. Digo, ahorita explotó porque ya lo habíamos desbloqueado, pero así es como funciona esta regla dentro del juego. Y les repito, salen tan pegados estos dos remakes, del tanto Mega Man 1 como de Mega Man X1, que se venden bundle. Hay un bundle, hay un dual pack que te trae los dos juegos. Yo los tengo por separado. Miren, acá ya nos dieron el poder de la Hyper Bomb. Yo los tengo por separado, pero hay un dual pack que todavía pueden encontrar disponible. ¿Es caro? Creo que es más caro comprar ese dual pack que comprarlos por separado, pero está la opción. Entonces se llega a vender en un bundle. Hablando un poquito de la inspiración, amigos, y de cómo nace la idea de este remake, mientras acá nos vamos a Iceman. Sí, vamos a Iceman. Que según, si no mal recuerdo, él es débil justo contra la Hyper Bomb. Y este stage es medio difícil, a ver si no empiezo a fallar acá, amigos. Pero bueno, justo hablándoles un poquito de la inspiración. Inafune menciona mucho que desde el primer Mega Man, justo lo que querían era que todo el estilo artístico se viera todo este estilo chibi, ¿no? Y de monos con cabezotas y super deformed y todo eso, se viera reflejado en las gráficas. Evidentemente, por las capacidades del NES y todo eso, no se podía. Por más ser, a mí me parecen hermosísimos los Mega Man de NES, ¿no? Hasta Mega Man 5. Sí, ¿no? Mega Man 5 fue el último de NES. Ya Mega Man 6 fue el de Super, ¿no? Si no mal recuerdo. Fue ya el de Super, después ya viene la era de PlayStation. Aquí, ¡oh! ¡Qué menso, güey!
Híjole, es que el resbaladillo, güey, del mundo de hielo siempre es un pedo, güey. Siempre es un pedo. Pero cuenta, digo, a mí me parecen hermosísimos los de NES, pero cuenta Inafune que siempre quisieron que Mega Man se viera así, se viera como este juego. Y justo hasta este momento como que lo pudieron hacer. Él también menciona mucho que las cabezotas también al final se decidieron por eso, porque les permitían mucho el tema de las expresiones faciales, ¿no? Como han visto en las cinemáticas. Perdón. Con esto cubito que desaparece en Mega Man siempre es un fucking pain in the ass. Siempre es un pain. Y acá, como pueden ver, también los enemigos respawnean. Cuando tú dejas la pantalla en la que estabas, la sección en la que estaban. Ahí está. La sección en la que estaban los enemigos, vuelven a aparecer. Luego estos reguiletitos, güey. Híjole, también me ponen bien nervioso porque es como bien impredecible cuándo es que van a cambiar de dirección, güey. Entonces hay que tener especial cuidado con ellos, güey. Y siempre para mí son medio un coco, güey. Acá, quién sé qué. Híjole, es que perdí una vida en el nivel pasado, no debí. A ver si vamos. A ver si eso no nos termina afectando, muchachos. Pero no creo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Pero sí, entonces lo de las. También por eso es un, al final algo por lo que se deciden. Sí, para el remake de Mega Man. De Mega Man 1, vámonos con este estilo. Que. Y se le preguntó, ¿no? En su momento. Se le preguntó a Inafune que por qué para Maverick X Hunter. Para Maverick Hunter X, perdón. No se fueron por este camino. Híjole, este salto está bien raro, güey. Está bien raro el salto, este salto, miren. Ahorita primero hay que eliminar esta pendejada. Bueno, está bien raro este salto porque hay que agarrar este, el primero. Y lo tienes que hacer justo en la mera orillita para alcanzar al otro. Y con timing, porque como pueden ver, están aparece y desaparece. Entonces, güey, verga, güey. Es un dolor este fucking salto, güey. Todo este stage es de los más difíciles para mí. Este, el de fuego, que creo que es el que nos toca, el después de este. El de Godsman, ahí está. El de Godsman también es dificilísimo. El de Time Man también se me hizo bien difícil. Tiene dificultad. Uy, es que acá sí me caigo. Acá pico, caes, es muerte segura y pierdes una vida completita. Es la bronca aquí. Uy, güey, no. Hay que esperar a que regresen. Les digo, es bien impredecible hasta qué punto llegan estos. Las pinches hélices estas, güey. No, entonces. Ah, cuando le preguntan a por qué no se fueron también por este estilo para Mega Man. Para Hunter X. Pues Inafune es como bien claro, ¿no? Para empezar, dice: bueno, el estilo visual de Mega Man de la serie principal es uno y el de Mega Man X es otro, ¿no? Y también él como que menciona, y es como bien claro así de, que para Mega Man X el Super Nintendo ya les permitió darle el estilo visual y artístico que justo querían, ¿no? Y pues Mega Man X, los Mega Man X, digo, hasta el ya cuando se nos empezaron a deschavetar con el 3D, ya está bien raro, ¿no? Con, ¿qué fue? 7, güey, 7 es la infamia mayor, ¿no? Mega Man 7, Mega Man X7, a la verga, güey. Híjole, güey, ¿no? Estos experimentos ya que empezaron a hacer, ya llegamos acá. Iceman. Ya ahorita con las bombas está fácil, el jefe ya no. Me preocupaba más el stage que el jefe. Igual el que sigue, el de fuego, el de Fireman, es un pedo. Entonces dice, no, pues es que para Mega Man X no tenía tanto sentido. Digo, Maverick Hunter X ya es con gráficas en 3D y es súper bonito, a mí me encanta. Pero el de Super Nintendo ya tenía ese estilo que necesitaba. Entonces no les hacía sentido tener este estilo chibi, super deform que... Para Capcom, para el equipo de Inafune, nada más hace sentido con la línea principal. Y la realidad es que sí, ¿no, amigos? Creo que sí, ¿no? Ay, qué madriza le pusimos al pobre Iceman. No lo vamos a desbloquear porque nos lo echamos con la Hyper Bomb, ¿no? Pero bueno, para motivos de este gameplay, pues más rápido, mejor nos lo echamos con su debilidad para ver más stages. Pero bueno, entonces por eso fue la razón. Y la principal inspiración también se dice que fue un poquito los juguetes. Creo que para este entonces todavía no existían los Nendoroids. Creo que definitivamente no. Pero creo que cualquiera que los vea ahorita, ¿no? Si son fans ustedes de las figuras y todo eso, que yo los admiro porque es un mundo de dolor entrar a las figuritas. Me recuerda mucho ahorita a los Nendoroids. Entonces no sé si más bien los Nendoroids se inspiraron un poquito en Mega Man Powered Up, ¿no? Porque tú ves ahorita Mega Man Powered Up. Ahorita sí, vámonos con Fireman. Sí, Fireman. Como pueden ver, puedes elegir la dificultad. También eso no lo he comentado.
Pero sí, ¿no? Son como Nendoroids. Entonces, no sé si los de Nendoroids se inspiraron en Mega Man Power Up, en una de esas. Digo, no tengo ni idea de en qué momento salió el primer Nendoroid, pero no creo que haya sido, o sea, creo que para este momento no existían. No sé, ustedes que saben más de eso, amigos, me podrán corregir, pero justo la inspiración un poquito fue los juguetes de niño chiquito. ¿No? El principal diseñador y artista de este juego menciona eso, que los juguetes, que querían que todo se viera como juguetoso. Y la neta lo lograron bien, cabrón, porque además el escenario creo que cuadra muy bien, ¿no? Y lo modular que se hizo, creo que cuadra muy bien justo con toda esta estética, ¿no? Aquí mostramos la vida. Creo que cuadra muy bien con toda la estética, ¿no, amigos? Pero como pueden ver los niveles, güey, sí los rediseñaron por completo. Y justo, hablando de eso, amigos, creo que es bien importante mencionarlo porque es una de las partes más atractivas de este juego, ¿no? Porque se siente como un Mega Man completamente nuevo. Si nunca lo han jugado, amigos, de verdad, se siente como un Mega Man totalmente nuevo. Y además tienes incluido el 1 acá con estas gráficas, ¿no? También tienes incluido Mega Man 1 en este juego, tal cual. En el Old Style, ¿no? Que ya les mostraba que este Common Bux. Entonces, lo de primero, originalmente, amigos, originalmente el proyecto era rehacer en la parte gráfica el juego y nada más. O sea, rehacer Mega Man 1 gráficamente y nada más, justo como pasa con Maverick Hunter X. Maverick Hunter X sí es exactamente Mega Man X1, es lo mismo, es exactamente lo mismo, nada más que con gráficas en 3D, gráficas renovadas. Aquí, ¿cómo se llegará ese corazón, esa vida? No sé, nunca he podido llegar. Si usted sabe, a ver, ¿no es por así? No, ¿verdad? No. Si usted sabe cómo llegar a esa vida, dígame. Entonces ese era el objetivo, nada más rehacerlo en la parte visual. El tema es que a la hora que se toparon, ¿no? A la hora que se dieron cuenta que, pues evidentemente la pantalla del PSP es 16:9, es una widescreen, y empezaron a trasladar a Mega Man 1 para acá, dijeron, ah, cabrón, tenemos de dos, o poner el juego con barras negras, porque tú cuando juegas la versión old school, justamente el juego se pone en 4:3, es decir, con barras negras a los lados. O rellenamos ese espacio, y justo rellenar ese espacio no hacía sentido, ¿no? Entonces Inafune dijo, no, yo quiero el juego en 16:9 totalmente. Transformar Mega Man 1 a 16:9 no es viable. Uy, este salto siempre me cuesta. No es viable, vámonos, vamos a rehacer por completo los niveles, ¿no? Tal cual. Ahorita viene esta parte, güey, si no mal recuerdo ya viene... Si es esta parte, güey, aquí me limpio un poquito el sudor de las manos. Sí, güey, esta parte, híjole, déjenme suerte, amigos. Es un pedo por el recoil. Si me llega a pegar una balita de esas que van volando ahí, o el disparo de uno de los de las torretas estas, seguramente valdré madres. Traigo vidas, traigo 3 vidas, pero híjole. Por aquí me voy muy cauteloso, amigos. Perdón, ahorita les sigo contando. Tengo que poner atención. Aquí, híjole, era ahí, chingado. Ahora nunca, no, ya, chingue su madre. Sí, creo que me sirvió, güey. Por favor, ya no, ya creo que después de esto ya no me queda. Ahí está. ¡Ay, güey! Ahí estuvo la primera, amigos. No pensé que lo fuera a lograr la primera, la verdad. Esa parte me cuesta siempre mucho trabajo. Acá, sí, vámonos. ¿O arriba qué había, güey? A ver, déjenme ir a ver. No sé qué había acá arriba. Uy, chingado. Estoy sacrificando vida que no debería. No, no hay nada. Ya había, era una de las piezas del Mega Man Maker, maldita sea. Pero bueno, sí, ya pasamos la parte mortal de este maldito stage. Ya no hay tanta bronca. Entonces, justo cuando dicen, vamos, tenemos que rehacer por completo los niveles del juego, lo que sucede es que se tiene que, dentro del development kit del engine de este juego, se tiene que crear precisamente una herramienta para rediseñar los niveles, ¿no? Y justo se dan cuenta que, pues, al ser las personas que habían trabajado en el juego original, recordaron lo modular que era su propio diseño de niveles. Y justo se van por ese camino, y cuando crean la herramienta para rediseñar los niveles de Mega Man, a ver acá, no tengo vida. Yo creo que me va a matar, amigos, Fireman. No sé, a ver, lo voy a intentar, güey. Digo, con el arma de hielo es bastante sencillo, pero estoy a un toque, básicamente, de morir. Si muero no hay pedo, tengo vidas. Y pues me regresan justo al inicio de... Ahí le dice... No mames, no seas malo, Fireman. Déjenme intentar matarla. Tómala.
Nada más tengo que ir de papito. Tómala. Uy, uy. Y tómala. Y tómala. Ay, no, va a ser su ultimate. No, ¿cómo era? No me acuerdo, güey. No sé. Ay, como vieron, se cae el frame rate. Sobreviví a un golpe. Estoy ahora sí a un toque de morir. Ahí está. Oh, sí lo pasé. Sí, el juego, a veces, por momentos se le cae el frame rate, amigos. Yo me imagino que para esta época, para muchos, eso hace injugable el juego. Pues ya sé cada quien. Yo no tengo un solo pedo. Pero bueno. Justo se empiezan a dar cuenta que esta herramienta, o sea, la herramienta que ellos habían creado hacía como muy modular y muy fácil de entender cómo hacer el juego. Y justo viene la idea, decir, ¿y si les agregamos un editor de niveles? ¿No? Y Inafune dice, sí, como que sería un gran extra, ¿no? Para el juego. Y así nace el tema del Mega Man Maker, que repito, ahorita un poquito más adelante veremos, en el que tú puedes crear tus propios niveles de Mega Man. Y es eso, es un Mega Man Maker tal cual, amigos. Es una herramienta mucho más robusta. Ahorita vamos contra... pues sí, contra Oilman, ¿no? Para que lo vean. Y de hecho, Oilman es el débil contra el fuego. Entonces, para que vean, este nivel, este es completamente nuevo. Este jefe es exclusivo de este juego en específico. Y este stage también. Entonces, para que vean justo parte de lo nuevo, ¿no? Que según no mal recuerdo, es fácil este stage. Así, ahorita muero. La música está increíble, ¿no? La música también la rehicieron. Hicieron nuevas piezas, evidentemente, etc. Entonces así nace justo esa idea. Qué curioso, ¿no, amigos? Que haya nacido así. Es un agregado muy interesante. Les digo que es una herramienta que al principio puedes decir como que hasta medio sencilla, pero te vas adentrando en ella y, güey, es algo bastante, bastante complejo. Repito, ahorita la veremos un poquito más adelante. Un poquito más adelante. El relojito ese enemigo nuevo, ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Y ahí, como pueden ver, hay estas plataformas que tienen justo petróleo o aceite. Que si les cae fuego, se incendian, ¿no? Ahorita seguramente, miren. Ahorita con este, ¿no? O si caminas sobre ellas, te resbala. Solo puedes como saltar. Entonces, pues son mecánicas completamente nuevas, amigos, que llegan, que son exclusivas de Powered Up, ¿no? Bastante curioso. Antes de seguir hablando del tema de ventas y de precios actuales de este juego y todo eso, ¿en qué estado estaba Mega Man, amigos, en este momento? Porque siempre ha sido una franquicia muy curiosa, sobre todo a finales de los 90, inicios de los 2000, estaba en un estado como bastante extraño, ¿no? Era un momento raro para Mega Man. Y creo que para pruebas precisamente que en un lapso de 3 meses haya salido 2 remakes. Miren, vean, pues me encanta cómo se ve ese efecto. Cómo se incendia el aceite, ¿no? El petróleo, si le tiras fuego. Órale, güey. Vámonos. Puedes cambiar justo de los poderes con el L y R, ¿no? Que es un concepto que nace en los Complete Works, ¿no? Si no mal recuerdo, estas reediciones que salen para Play 1. No sé si se acuerdan. Para Play 1 solo en Japón. Fíjense, esos fueron exclusivos de Japón, ¿no? Que son estos, pues, los Mega Man. Creo que salió del 1 al 5, me parece. Que les arreglaron la música y les agregaron algunos modos de quality of life. Pero como esto, como el poder cambiar de poder con los shoulder buttons. A ver si acá nos encontramos algo. Sí, como pueden ver, todo el diseño de niveles está muy, muy, hasta cierto punto, medio metroidvaniesco, ¿no? De estos, por ejemplo, estos cilindros no los hubiera podido destruir si no hubiera traído el poder de Fireman, ¿no? La Firestorm, ¿no? En específico. Entonces, el diseño de nivel está también muy hecho para que regreses una vez que tengas ya todos los poderes para desbloquear todo, ¿no? Miren acá, les digo que te patinas y caminas hacia adelante, entonces solo puedes avanzar brincando, está bien cagado. Pero bueno, a ver, ¿en qué estado estaba, amigos? No me quiero ir más atrás del 2000, del 98 en realidad, porque en el 98 viene una especie de corte para la serie principal. Y esto, tenemos que separar muy bien las diferentes series de Mega Man, o sea, lo que es Mega Man, Mega Man X, Mega Man Zero y tal vez Battle Network, ¿no? También lo echaría por ahí. Pero para la serie principal de Mega Man viene un corte muy, muy fuerte a partir del 98. Recordemos, del 2002 al 2007 sale Mega Man Zero, salen todos los Mega Man Zero y los Mega Man ZX. Ya le hice video al primer Mega Man Zero, váyanlo a checar. Ahí platico muchísimo más sobre esta subserie, ¿no? Evidentemente en la que usas a Zero. Pero justo era esa época del Game Boy Advance, precisamente, que era Mega Man en el Game Boy Advance. Y ese era como medio... donde estaban puestos los esfuerzos de Capcom.
para Capcom en esos momentos, Mega Man, la serie principal, inclusive Mega Man X, ya medio estaban apagados. Digo, todavía en 2003 sale el infame Mega Man 7 y en 2004 sale también Mega Man 8, que son dos juegos que a nadie nos gustan. Bueno, no conozco a nadie que les guste, me imagino que si a ustedes les gustan esos, pues díganme por ahí si les gustan o no. A mí sí, híjole, güey, son experimentos como bien raros, güey. Pero sí, salen en ese momento, amigos. Estaba en ese momento Mega Man. Entonces, no sabía bien Capcom qué hacer, ni creo que yo, ni con Mega Man. Claramente no sabían qué hacer con Mega Man X para seguirlo, para que siguiera manteniendo vigente, y menos con la serie principal, ¿no? Entonces, en 98 viene un corte muy, muy fuerte. O sea, la serie principal de Mega Man se apaga a partir del 98 hasta el... que sale Mega Man 8... Mega Man 8, si no mal... Que Mega Man 8 es importante justo para este juego. Miren, Mega Man 8, dejen... Recuerdo salen... No, Mega Man 8 es 96. O sea, fíjense, Mega Man 8 en realidad es del 96, ¿no? Que ya repito, pues, ya es la era de Mega Man en el Play. En el Play 1, acá, cuidado. Es la era de Mega Man en el Play. Entonces viene un corte de muchos años, amigos, en los que no había la serie principal de Mega Man. Pues creo que a cualquiera que nos preguntaron... Aquí hay que estar en esto. A cualquiera que nos preguntaran en esa época, pues hubiéramos dicho, pues ya la serie de Mega Man ya acabó, güey. Ya no más, ¿no? O sea, ya no hay ya no hay cabida para Mega Man, ¿no? Hasta 2004, pues tuvimos esta... ¿Se acuerdan? La primera Anniversary Collection, que es para celebrar pues el aniversario de la serie. Esa es una colección que sale para GameCube, Play 2 y Xbox. Está súper bien. Y todavía por ahí la he visto listada en algún momento en Amazon. A veces llega a estar listada en Amazon. La de Play 2, la versión de Play 2 por ahí. Y es muy buena versión, fíjense. Vale bastante la pena si le quieren entrar. Por ese lado sale para GameCube, Play 2 y un poquito después sale para Xbox. Para el primer Xbox. Entonces, hasta ese momento, Capcom, prácticamente del 96, del 96-98... hasta, tuvimos Mega Man y Bass y todo eso, pero hasta el 2004 no salió nada de Mega Man, de la serie principal de Mega Man, ¿no? Eso está muy cabrón. Después en 2006 sale precisamente Powered Up, ¿no? Junto con Maverick Hunter X, ¿no? En el cual ya lo platicaba. Acá fíjense que me acabé el fuego, güey. Porque también es débil a fuego. Así le podemos ganar con puro bosque. Si no, ahorita que me mate, se me recargan las armas. Eso también está chido. Ahí, morí. Qué bonito está Oilman, ¿no? Me encanta, güey. A ver, ya con más. Con más energía. Eso pasa en 2006. Y ya después en 2008. Y es raro, amigos, porque como les decía, este juego no vende nada. Pero de alguna manera, como que le dice a Capcom. Mega Man, la serie principal, la serie original, puede regresar, ¿no? Entonces, es un pedo así de, ok, güey, está medio raro, pero va. Y en 2008 sale Mega Man 9, que me acuerdo cuando anuncian Mega Man 9 fue así de, no mames, un Mega Man completamente nuevo. Y a diferencia de lo que todos pensaban, que era, pues se va a ver en 3D o algo más parecido a ¿cómo se llama? A Mega Man, a Power Up, ya lo hicimos a Ulman. A Power Up se van porque se vea como juego de NES, ¿no? Se van por todo el estilo visual de un juego de NES. Y digo, en algún punto hablaremos de Mega Man 9 y de lo importante que es tal vez para la serie y de lo raro que es por momentos. Y de por qué tomaron esta decisión y no irse por este camino, ¿no? De estas gráficas en específico. Sí, de acuerdo con Inafune era lo que tanto querían, ¿no? Entonces, está curioso, güey. Está curioso, está rarón. Pero creo que es algo de lo cual valía la pena... hablar. En 2009 todavía sale Mega Man 10, también ya en esta época del Play 3, del 360 y del Wii, en el que los juegos digitales pues ya eran algo bien importante. Acá, fíjense que... Vámonos contra Cutman y después ya les enseño un poquito... ¿Cómo vamos de tiempo, eh? Ya no nos queda tanto tiempo. Sí, Cutman está... A ver si le podemos ganar a Cutman. Vamos a llegar contra el si nos gana o algo así. Ya nos vamos directo a enseñarles la... pues lo otro, amigos, de el Challenge Mode y lo del Mega Man Maker, del cual tanto les he hablado y no les he mostrado. Pero sí, entonces así regresa y les digo, sale Mega Man 9 y 10, salen este boom, ¿no? De los juegos digitales de estas consolas, ¿no? En el que era algo, pues,
pues era algo súper novedoso y que las compañías estaban aprovechando. A mí Mega Man 9 y 10 creo que me gustan muchísimo, creo que son juegos muy bien diseñados por momentos, pero por otro siento que tienen unos spikes de dificultad, unos picos de dificultad como bien raros, güey, como que se me hace que el tema hace, o sea, que se vuelvan tan difíciles por momentos, medio les mata un poco de su encanto, ¿no sienten? Bueno, así lo sentí yo en su momento. Yo los jugué originalmente en mi 360, me acuerdo. Ahora, la última vez que los agarré fue pues, ahí en las Anniversary Collections, que justamente, bueno, tuvimos Mega Man 10 en 2009, y después tuvimos en 2012 esta cosa llamada Street Fighter X Mega Man, que yo no entiendo cómo Capcom lo hizo oficial, porque en realidad este es un proyecto de fans, ¿no? Y suena como proyecto de fans, y es de un dude, de un fan, que justamente tiene esta idea de hacer este crossover. Nunca lo he jugado, pero, híjole, se ve medio cheap, la verdad. Y que era un pedo que dicen que Capcom lo autorizó nada más como para tener algo para celebrar el otro aniversario de Mega Man, porque también Mega Man justo en el 2012 estaba celebrando años. Y como que dijeron, no tenemos nada. Ah, pues dile que sí es oficial su juego al chavo este, ¿no? Y publícaselo. Y se lo publicaron, güey. Y es un producto bien raro, güey, Mega Man, Street Fighter X Mega Man. Solo sale para compu, ¿no? Y creo que, según yo, ya nunca se relanzó. O sea, sí es algo, no sé si de lo que Capcom esté medio arrepentido de haber publicado. Y que, pues, digo, es que también Capcom, la gente de Capcom, no sé por qué siempre han tenido una debilidad bien cabrona por los, por los crossovers, ¿no sienten? Como que siempre los, los juegos de Capcom, de alguna u otra manera, tienen que estar haciendo crossovers entre ellos. Resident Evil, Monster Hunter, el propio Mega Man, Street Fighter, todo se ha cruzado con todo, ¿no? Les encanta ese pedo a Capcom y por eso creo que nace esta cosa. Después en 2015, después viene otra sequía bien importante, ¿no? En realidad tenemos una sequía entre 2009 y 2015 que no sale nada nuevo de Mega Man, y digo nuevo entre comillas porque en 2015 sale la Legacy Collection 1, ¿no? Que esa se la avienta por ahí Digital Eclipse, ¿no? Con Frank Cifaldi, que es un producto súper chingón, ¿no? La Legacy Collection 1. Que es... La 1 es... ¿Son los 5 primeros Mega Man? Si no me recuerdo. Porque después sale la 2, sale 2 años más tarde, la Legacy Collection 2. Y me acuerdo que hubo muchas quejas porque la Legacy Collection 2, según yo, es Mega Man 6, 7, 8 y 9. Sí, según yo solo son 4. La Legacy Collection 2. Ya no es de Digital Eclipse, pero también es muy buen producto. De hecho, toman todas las bases de lo que había hecho Digital Eclipse. Y después, amigos, en 2018... No sé si esto haya tenido que ver con que las Legacy Collection vendieron decentemente. Sale Mega Man 11, ¿no? Que ya es el primer Mega Man, pues, desde 2009, ¿no? Es el primer Mega Man nuevo desde 2009. Es decir, pasaron 9 años, amigos. O sea, hay una diferencia de 9 años entre Mega Man 10 y 11. Está cabrón, ¿no? Ahí digamos contra Cutman. A ver, Cutman, no te pongas aquí, Cutman. Nada, Cutman. A ver si lo podemos vencer. Vamos a hacer un par de intentos. Ya ni me acuerdo para qué era débil. Creo que sí es débil contra el fuego, pero no estoy viendo que los toneen y que le baje tanto. Y ya me acabé el poder. A ver. Pinche ataque ese güey. El demonio. A ver. De hecho, el único peligroso es su ataque este, el de... Ah, qué miento estoy, güey. Morí. A ver, vamos a hacer otro intento. ¿Sí, no? ¿Qué dicen? ¿Otro intento o en el...? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno, ya no tanto, güey. A ver si lo puedo vencer con bombas. ¿Fuego? ¿Por fuego? Hijo de tu madre. Esa lanzadilla es la que más me cuesta esquivar. En estos ataques no hay tanto pedo, ni su especial es tan problemático. Ahí viene su especial. Ya sin los cuadros esos la mente está más fácil. Oh, chingado, madre. Me va a matar. ¡No!
Güey, ya lo tenía, güey, ¿vieron? Ya me faltaba nada, güey, para derrotarlo. Ya me enterqué, güey. Ahora le gano al pinche Contman. Y entonces sí, amigos, 9 años. A ver, temas de ventas y precios. A ver, como les decía, amigos, vende nada este juego. Nada. Les digo que el único reporte que me encontré es de 140 mil copias nada más. O sea, no le importó a nadie, ni a los japoneses, ni a los americanos, ni a los europeos, nada, a nadie. Entonces, y no sé qué, repito, no sé qué lectura le habrá dado Capcom al final, porque pues ven que después de este juego, pues básicamente revive Mega Man, la serie principal de Mega Man. No sé qué habrá pasado ahí. ¿Qué habrá sido? Les digo que según yo fue un tema de un problema de comunicación, güey. Como que no terminaron, no supieron bien promocionar el juego, o sea, comunicar bien qué, exactamente qué era, güey. Siento. Y por eso siento que es tan menospreciado este juego. Ahí está. Uf. Ya vencimos a Conan. Ya ahorita. Yo creo así, vámonos al. Creo que ya vieron suficiente tanto de cómo rediseñaron los niveles como de uno de los nuevos niveles, ¿no? El de Oilman, que ya les mostré. Entonces creo que lo más prudente sí es mejor, amigos, irnos a. Pues tantito del challenge mode, ¿no? También. El poder de Cutman. Robin Cutter. Qué bonito, güey. Entonces, sí, creo que al final mucha gente no sabe bien qué es Powered Up y lo bonito que está y lo bien trabajado que está y todo el cariño que tiene. Sí, ya vámonos a los otros modos, amigos, para que los vean. Casi no tarda en cargar, fíjense, raro. Y estoy jalando los de UMD, amigos. Todo esto que están viendo está corriendo directo del UMD. Raro, güey, de un juego de PSP. Miren, son un chingo de challenge mode y son 10 challenge, son 10 retos por personaje. O sea, son 10 de Mega Man, 10 de Bombman, 10 de Cutman, 10, etcétera, etcétera. ¿No? Y están bien difíciles. A ver si puedo pasar un par. Y son estos retos, nada más de llegar de punto A a punto B. Tal cual. Y están muy centrados en el tema del platforming, digo. Y es al final la base de Mega Man, ¿no? Mega Man, antes que ser un run and gun, antes de ser lo que sea, es un platformer, ¿no? Y siempre lo ha sido. Uy, ahí está. Está, ya pasó. El primero está fácil. Desde el segundo ya se empieza a poner dificilísimo. Entonces les digo, no sé qué pasó. A ver. Este es un juego todavía conseguible, ¿no? Ahorita para cuando estoy grabando esto, por lo menos me metí ahí a Mercado Libre, que es mediados, finales de abril de 2022. En Amazon hubo un tiempo que estaba listado nuevo, a muy buen precio. A muy buen precio. Uy, pues esperen, ahorita sigo contando. No mames. Ahí está. Sí. Uy, uy, uy. No mames, ese salto, ¿qué, güey? Es que esos saltos milimétricos de no, si no saltaste desde la merita orilla, no llegaste, güey. Sí, ah, no mames. ¿Retry? Sí, a ver, vamos a intentarlo otra vez. Chingueso, güey. Sí, pero así está ese asunto. Les digo, es encontrable en Mercado Libre. Ahorita me metí y había 3 o 4 listados completos. Baratísimos. O sea, estaban pidiendo 400 pesos por ellos. No sé por qué es tan barato. ¿Por qué se está vendiendo tan barato? Y les voy a decir por qué me salta. Número uno, Mega Man siempre ha sido caro. Siempre, güey. O sea, los Mega Man de NES, etcétera, son bien caros. Ni les digo los Mega Man X de Super Nintendo. Ya morí, vámonos a lo de. Ya lo del Mega Man Maker, ¿no? ¿O me enterco, güey? No, 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 ya vamos. Porque si no, nunca vamos a. Ya ni tenemos tiempo. Me brinca por eso y por por lo poco que vendió este juego. O sea, debe de haber poquitas copias. Pero miren, les muestro. Este es lo del Mega Man Maker, amigos. Que es básicamente eso. Una herramienta para hacer tus propios niveles que, como pueden ver, vas desbloqueando los enemigos y las diferentes piezas en el modo principal del juego. Entonces, sí tienes que jugar al modo principal del juego para ir desbloqueando esto. Entonces, tú eliges como diferentes paquetes acá, como pueden ver, para ir formando tu nivel. Y lo puedes así haciendo tan complejo como quieras, ¿no? Entonces acá, no, sin tutorial. Ya ni me acuerdo bien cómo se usa, pero ahorita le picamos. Como buen mexicano. Acá, como pueden ver, tenemos este grid, esta cuadrícula, en la que, pues tú vas acomodando los diferentes elementos, plataformas, enemigos, etcétera, ¿no? Los power-ups, ¿no? Acá, como pueden ver, le puedes poner que haya más vida,
etcétera, etcétera. Está muy cabrón, está súper complejo. Y lo curioso es que también estos niveles y todo eso los podías compartir en internet y bajar de internet. Entonces, era un Mario Maker mucho antes de Mario Maker, amigos. No, Mario Maker 1 es 2015, este es 2006, o sea, 9 años antes ya traía este cotorreo. Y yo estoy seguro que Nintendo medio se basó un poquito en la interfaz. Vean, o sea, está súper Mario Maker, ¿no? El pedo. En la interfaz y en todo eso, según yo, se basó bien cabrón Nintendo, ¿no? Al momento de diseñar este Mario Maker, ¿no? Creo que sí agarraron Power Up. Entonces, les digo, quieren 400 pesos. O sea, están en como 400 pesos ahorita los Power Ups de Mercado Libre. Digo, no sé si para cuando ustedes estén viendo esto sigan, pero siento que es reflejo justo de lo que les decía, que la gente no sabe bien qué tiene en las manos, güey. No saben bien lo increíble que está este pinche juego, güey. Lo bonito que está y lo robusto que es como videojuego, ¿no? Todo lo que trae, vean. O sea, está muy cabrón. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo, amigos. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. No me queda más que pues invitarlos a suscribirse al canal, darle like a este video, compartirlo con algún amigo y checar todos los demás videos que tenemos ya en nuestra serie de PSP. Ya son un montón y todavía nos faltan. Vamos a seguir dándole aquí al PSP, que es una consola hermosísima que no deja de sorprender. Y la neta es que cuando te adentras no dejas de descubrir que hay cosas nuevas y cosas nuevas y más cosas nuevas y más cosas nuevas, etcétera. Pero bueno, a mí me siguen en arroba Alberto Def, Atomics, estamos como arroba Atomics en todos lados. Cuídense mucho, amigos, disfruten de Mega Man Power Up. Aprovechen ahorita que todavía está conseguible y que como que la gente no sabe lo que tiene en las manos, porque estoy seguro que en algún momento va a pasar que se van a dar cuenta qué es y se va a ir al cielo el precio, sobre todo por lo poco que vendió y las pocas unidades que deben haber allá afuera. Entonces, y nada, no salió del PSP, además, para rematar, no salió del PSP, solo hay en PSP. Entonces, no hay otra manera de jugar esto, amigos, al menos actualmente. Pero bueno, cuídense mucho, amigos, nos seguimos viendo aquí en Atomics. Bye, bye.